Muy buenas a toda gente, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo videito. Y en el video vamos a hablar sobre el tema Robbie King y el tema tradiciones. Y si hizo bien realmente en ir con John Chris. Pero antes de comenzar le quería mandar un saludo a Raúl Carpintero Sánchez. Un saludo muy grande para vos. Como vimos en el transcurso de la serie, Robbie es un personaje que no fue el que recibió mucho aprecio. No recibió nada de aprecio, de hecho, ya que todo el mundo que tenía al lado lo dejó solo. El padre desde el primer momento quiso arreglar su relación, quiso empezar a volver a hablar con él, a intentar volver a ser padre e hijo, pero se rendía rápido cuando Robbie le decía que no, y se rendía al toque y se iba a la fácil, se iba con Miguel. Daniel fue el único que al principio no lo traicionó, lo traicionó a mitad de la temporada 1 y ya después volvió a agarrar a Robbie para que entrene en el Miyagi-Do, y él hasta iba bien la luz, ya que su mamá tampoco le prestaba atención porque estaba todo el tiempo fuera, todo el tiempo tomando y todo el tiempo buscando comer gratis, por lo que Robbie va a tener que vivir a casa de la luz, ya que su madre está en rehabilitación. Samantha lo mismo, es alguien que en primer lugar confió y después lo traicionó a Robbie, y él esa traición con Miguel no la tomó mal, sino que lo tomó como un error, como que se dejaron llevar algo, la tomó como un error, pero la traición lo terminó de confirmar en la temporada 3, cuando lo fue a ver a Samantha Miyagi-Do y estaba dándose de besitos con el Miguel. Y en la temporada 3, el Dani, que fue la única persona que pudo confiar, lo agarró y lo metió a la cárcel. Y para colmo, el padre, que es el que tiene que arreglar su relación, nunca lo visitó a la prisión, y Samantha lo volvió a traicionar con Miguel, como dije. Y el único que le dio atención de verdad y lo acogió de verdad fue John Chris. Ya sé que no es el más bueno o la mejor influencia, pero Robbie fue el único que Robbie lo visitó a la cárcel y le dio consejos útiles para sobrevivir adentro de la cárcel, como no hizo Johnny, como no hizo Daniel, como no hizo nadie. Así que Robbie, mientras estaba siendo apalizado en la cárcel, Johnny no le dijo no lo voy a visitar, no le dijo ni una sola palabra, y John Chris fue y le dijo que tiene que golpear primero y así va a terminar ganando, porque esto es el mundo real. Eso hizo Robbie y le fue muy pero muy bien contra los matones de la cárcel, y que se ganó su respeto. En el dojo ya de Cobra Kai, cuando salió de la cárcel, fue al primero que fue a visitar, es la única persona que lo fue a visitar a la cárcel y que le dio sus consejos, es a John Chris justamente, y allí conoció a Tori. Y Tori le dijo claramente de incluirlo en el grupo, ya de incluirlo en el grupo de los Cobras. A lo que Robbie le responde claramente que no pertenece ahí, y al final termina aceptando. Y estos dos posiblemente tengan una pareja definitiva ya en la serie. ¿Por qué digo esto? Ya que en mi opinión Tori es fiel a su pareja y defiende lo suyo a muerte, y es fiel a su pareja por el como lo hizo con Miguel, que nunca se le pasó la cabeza traicionar a Miguel. Y Samantha en este caso capaz que no lo hace queriendo, pero lo termina haciendo al fin y al cabo. Y Robbie justamente lo mismo, tampoco te traicionaría, por lo que encajarían perfecto como pareja, a pesar de que no nos guste. En mi opinión, Robbie tomó una buena decisión, yendo a un lugar donde no va a ser traicionado, donde tiene apoyo y donde claramente tiene una chica que le gusta y una chica que va a ser como su mano derecha, como lo fue Samantha en algún momento de la serie, en la temporada 2. Y luego lo terminó traicionando. En este caso Tori no haría, porque no tendría con quién tampoco. Así que nada, espero que te haya gustado este video. Pegale un muy buen like. ¿Qué opinas vos sobre Robbie? En mi opinión estuvo muy bien que se quedó con Chris, porque fue lo único que podía hacer Robbie, y el único lugar donde le está yendo bien, donde le está pasando bien. Así que dejame tu opinión en los comentarios. Ya sé que Robbie no es un personaje que le hayan dado mucha importancia a la temporada 3. Creo que a Robbie lo delegaron mucho, estando mucho tiempo en la cárcel, como lo dejaron muy tirado a Robbie, y después cuando lo quisieron sacar tampoco le dieron un papel muy pero muy bueno. Pero en fin, la temporada 4 va a tener un papel protagonista ya, y va a estar en Cobra Kai y va a ser uno de los mejores estudiantes. Así que lo vamos a ver en acción ya en la temporada número 4. Espero que todo esto haya sido, nos vemos en el siguiente. Un saludito. ¡Nos vemos!